En este segmento vamos a hablar de los niños desaparecidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la necesidad del cambio. El miércoles pasado se celebró la tercera Conferencia Nacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Museo de la Memoria y Tolerancia, allá en la Ciudad de México, y ahí se dieron a conocer, con base a datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, que desde el año 2007 al 30 de abril de ese año, en México han desaparecido 6.614 niñas, niños y adolescentes, de los que entre el 1 de diciembre al 30 de abril de ese año, 1 de diciembre de 2012 al 30 de abril de ese año, es decir, durante la gestión de Enrique Peña Nieto, los desaparecidos sumaron 4.980, es decir, 75%. Es decir, 3 de cada 4 niños, niñas y adolescentes desaparecidos lo han sido en este sexenio, por lo menos en este conteo parcial. De este total de menores desaparecidos, 62% son mujeres. En cifras más globales, hasta abril de 2018, en este registro, déjenme leerlos, el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, que depende de la Secretaría de Gobernación, había un registro de 37.435 desaparecidos, ello a partir de averiguaciones y carpetas de investigaciones iniciadas. Del total de personas desaparecidas en el país, casi el 20%, estamos hablando del 18%, son niños, niñas y adolescentes. De las desapariciones registradas en este sexenio, el Estado de México y Puebla concentran 4 de cada 10, es decir, 40.5%. Los municipios con mayor número de niños, niñas y adolescentes desaparecidos son el de Puebla, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Hermosillo, Toluca, Culiacán, Matamoros, Ecatepec y Nezahualcóyotl. Qué difícil de creer que lo que debería de ser un escándalo mayúsculo, estamos hablando de más de 6.000 niños desaparecidos, en México no pasa nada. Ni siquiera los periódicos de mayor circulación le dedicaron espacios dignos para la magnitud de la tragedia que esto debería de representar para el país. No vimos notas en el Universal, Excelsior, inclusive en La Jornada, sino notas muy pequeñas ahí que hablaban de este evento donde se dieron a conocer estas cifras. Algo anda muy mal para que normalicemos en México, todas y todos, incluyanos, tanta violencia e inseguridad en la que estamos viviendo. Tan mal estamos que circula desde abril pasado el documental Hasta los Dientes, en el que nos hace una serie de reflexiones muy interesantes. Por ejemplo, es a partir de lo que sucedió aquel 19 de marzo de 2010, cuando un grupo de soldados irrumpió violentamente y disparando en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey. Ahí los soldados asesinaron a 2 estudiantes, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo. Y luego, al igual que en el 68, pues les echaron la culpa diciendo pues que ellos eran narcotraficantes. Intentaron encubrir su responsabilidad, los soldados, y manipularon los hechos y alteraron la escena del crimen. Qué raro. Acomodaron los cadáveres, los golpearon hasta dejarlos irreconocibles y les sembraron armas, para después decir que ellos, pues, habían en combate, por supuesto, en un enfrentamiento, habían ultimado a 2 sicarios armados hasta los dientes, y de ahí el nombre del documental. Los soldados previamente habían tenido un enfrentamiento con un grupo delincuencial muy cercano, de hecho, probablemente pensaron que se fueron a esconder al TEC de Monterrey, y esto ocurrió en un periodo de altísima violencia allá, pues, en la capital de Nuevo León. Uno más de cuántos casos de intentar querer convencernos de la utilidad de una guerra inútil, macabra, de muchísimas víctimas colaterales que podíamos o que podemos ser todavía cualquiera de nosotras y nosotros. Alteración de pruebas, falsificación de culpables y asesinatos extrajudiciales como en Tanguato, Tlatlaya, Patzingán, Nochixtlán, Ayotzinapa, e insistimos de cuántos más que no nos hemos enterado. A propósito de ese documental, Jorge Volpi escribe este fin de semana, y lo voy a referir textualmente, desde entonces, se refiere al 68, la tónica ha sido la misma, encubrir al ejército y tratar de borrar las incontables violaciones contra los derechos humanos, que se ha vuelto una prioridad
de dos gobiernos, en este caso los últimos de Calderón y de Peña Nieto. Chantajeados una y otra vez por sus propias fuerzas de seguridad, esas obligadas a combatir el crimen en tiempos de paz, Calderón y Peña Nieto se han asumido como sus rehenes. De ahí la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y también las presiones hacia Andrés Manuel López Obrador para no abrogar esta Ley de Seguridad Interior y mantener en sus puestos o inclusive ascender a militares involucrados en casos como estos. Desde la represión del movimiento estudiantil del 68, el ejército, iracundo e incómodo en su forzado papel de represor, no ha permitido ni está dispuesto a hacerlo que se le enjuicie por las tropelías cometidas por culpa de la autoridad civil. Pocos peligros tan claros para el nuevo gobierno como esta amenaza velada por parte del ejército y la marina de asegurar su impunidad. El silencio respecto a los crímenes cometidos en estos años de plomo por nuestras Fuerzas Armadas. Y aquí añadiríamos no solo las Fuerzas Armadas, sino también las policías municipales, estatales, federales. Por eso, bien vale la pena un cambio. ¿No le parece?